Julián García. En Ñemby, una mujer, Julián, se resistió a un asalto y hay que decir que terminó salvándose porque el asaltante realiza un disparo y el disparo va a dar contra la pared. Contanos, buen día. Buenos días, y el hecho se registra cuando la víctima, identificada como Carolina del Rosario Martínez, de 34 años de edad, salía a su lugar de trabajo e iba con dirección a un salón de belleza. Ya sobre la calle Saturnino García, casi primer presidente del barrio Los Naranjos de la ciudad de Ñemby, es que es interceptada por estos dos supuestos delincuentes que iban a bordo de una motocicleta. El acompañante desciende y apunta de arma de fuego, es que le pide que entregue el teléfono móvil, pero ya se resiste, comenzando de esta manera el forcejeo que estamos viendo en el video de circuito cerrado, donde el hombre le propina varios golpes de puño en la cara, provocándole incluso una lesión cerca de los ojos. Ante la frustración de no poder concretar el atraco, es que el supuesto asaltante realiza disparos contra Carolina, pero por fortuna la bala finalmente da en una pared y ella final y se salva prácticamente de milagro. Escuchemos lo que mencionaba el comisario principal César Vargas sobre este caso. Recibimos la denuncia. En realidad se reportó al sistema 911, intervino la comisaría 55 y posiblemente la víctima, la señora Carolina Ramos, se presentó en esta, hace una denuncia sobre el hecho. Manifestó que fue abordada por una motocicleta con dos ocupantes. Manifestó que uno de ellos tenía un arma de fuego e intentaron llevarle su pertenencia, pero que no lograron. La gente de la Dirección General de Investigación Criminal, Departamento de Investigación del Departamento Central, tomaron cartas en el asunto. Están siguiendo las pistas y, bueno, yo no quiero entorpecer la labor investigativa de ellos.